La Dirección de Recursos Humanos del Instituto de Previsión Social confirmó la descontratación de funcionarios con menos de 2 años de antigüedad, buscando así ajustarse a las exigencias presupuestarias. Por su parte, el Sindicato de Enfermeros del IPS anuncia una serie de acciones para evitar que el personal de blanco sea descontratado. El Consejo Directivo del IPS lo decidió el lunes último. Se deben reducir los gastos relacionados a servicios personales en 1.200 millones de guaraníes mensuales, recorte que afectará particularmente a los empleados con menos de 2 años de antigüedad, cuyos contratos vencen este viernes. De estas personas que tienen este contrato por un mes, que estamos hablando de 2.335 personas, los directores de las distintas dependencias de la institución hagan un análisis minucioso, exhaustivo, para poder disminuir en un orden de hasta el 25% del monto vinculado a este contrato, ¿verdad? Y poder así garantizar el pago por todo el año. Los directores de cada repartición del IPS de todo el país deberán remitir la nómina del personal cuyo contrato será rescindido siguiendo este criterio. Desde el Sindicato de Enfermería del Instituto de Previsión Social anuncian que iniciarán una serie de acciones para evitar que la decisión sea efectivizada. No descartan paralizar los servicios. El presidente habla de dar calidad a los asegurados y lastimosamente no podemos darle calidad a los asegurados si van a desvincular personal de blanco y en especial personal de enfermería. Eso es lo que nos está preocupando. A manifestarnos, pero si no descartamos en ningún momento parar este hospital si es necesario, ya que se va a trabajar mal en los servicios de urgencia, las partes de la terapia, la parte de consultorios. Al no haber personal, los asegurados van a tener que protestar. Actualmente hay 2.335 contratados con menos de 2 años de antigüedad y este viernes se conocerán los nombres de aquellos que serán excluidos de la planilla laboral del IPS. Según los directivos, se buscará que esta reducción de personal afecte en lo más mínimo a los servicios que presta la previsional.